Hello everybody. Can you hear me? Okay, perfect. Déjenme ver. Lo último que vimos fue quantifiers y vimos countable and uncountable nouns. Y vamos a ver, antes de retomar este tema, porque es muy común que cuando iniciemos de nuevo, pues ya no se acuerden absolutamente de nada. Entonces, por acá tenía, déjenme ver, el pizarrón que ocupé. Y también revisando la grabación de la última clase, por ahí tuvieron algunas dudas al final de cómo utilizar el sum, any, de cómo ocupar el a lot of, lots of y nada más a lot. Ahorita les comparto mi pantalla. Ok, esta es la última parte donde yo les preguntaba que cuál era el correcto, o más bien les circulé aquí que eso no es lo que debería de llevar y ya ustedes me ayudaron a corregir. Ok, por ejemplo aquí en la número uno, bueno, en las preguntas quedamos de que con sustantivos contables ibas a ocupar how many, con sustantivos, perdón, sustantivos no contables ibas a ocupar much. How many, how much. Después ya venían los ejemplos. Para saber cómo ocupar cada cuantificador, debes de saber si el sustantivo es contable o no contable. Ese va a ser el detalle o va a ser la parte, ¿cómo les diré? Un poco complicada, porque a veces nos confundimos y pensamos que es igual que en el español. En este caso, por ejemplo, en la 1, there are much people. People es contable. Por eso no puede ser much. Puede ser a lot of, puede ser many, puede ser some. En la 2, el sustantivo jam es no contable. Entonces, no podrías ocupar a few. Tendrías que ocupar al little. En la número 3 tenemos potato. Y aquí, revisando el video de la clase anterior, me preguntaban que por qué no podríamos ocupar el some. Que era there isn't some potato in the fridge. Y checábamos que ahí no puede ser porque en este ejemplo en específico no puede ser some porque es negativo. There isn't any potato in the fridge. Así es como debería de ir. Any. Ahora, hicieron una pregunta de, más bien, me dijeron, ah, bueno, entonces el some se va a ocupar cuando hables en plural y en afirmativo. Ejemplo, que no dijera potato, sino que dijera potatoes. Está bien. Y tiene que ser en afirmación, tendría que ser there are some potatoes. Pero
no solamente vas a ocupar some con plurales. También lo puedes ocupar con sustantivos no contables. Entonces, en el apunte del día de hoy, anotamos lo siguiente. Vas a ocupar some con plural countable nouns when the idea is in affirmative. Example given. There are some apples in the fridge. There are some sexy girls in my class. But there aren't. Negative. Aquí, ¿qué tendría que poner? Some or any. There aren't. There are some apples in the fridge. There are some sexy girls in my class, but there aren't handsome classmates. ¿Aquí qué podría poner? Some o any. ¿Quién me dice? Any. ¿Por qué any? ¿Por qué no puedo poner some? Sí, sí se puede con some, ¿no? Porque en realidad también dice que puede ser con en plural, ¿no? Sí. ¿No? ¿O no? Ok, acá la voy a poner abajo. Es some porque es contable. Pero no se puede usar some en negativos, ¿no? Exacto. La última idea. No puedes ocupar some con negativos. Por eso la correcta es la de arriba. Any. Porque en este caso la de arriba está en negación. Vas a ocupar any. Y en la primera idea, there are some sexy girls, ahí sí se puede. ¿Por qué? Porque es afirmación. Y se cumple la regla que les puse aquí con el guión. Plural countable nouns, affirmative. En la segunda idea de handsome classmates, sí, también es un sustantivo contable y está en plural. Ok. Pero está en negación y por eso ya no se puede ocupar eso. Ahora, la última pregunta antes de irnos de vacaciones que hizo una compañera fue esto precisamente que le acabamos de explicar. Entonces, se quedó con la idea de que tú vas a ocupar some en plural, pero no siempre es así. Puedes ocupar some con uncountable
nouns. En afirmación, eso sí. Ejemplo. Un no contable. Por lo regular es todos los líquidos. There is some coffee in my cup. There is some clean air in my bedroom. There is some love in my heart for my students. Ok. En el primer ejemplo, ¿cuál es el sustantivo que estoy ocupando? ¿Cuál es el noun? Ah, coffee. En el segundo, el sustantivo que estoy ocupando es air. Y en el tercero, love. Todos esos son uncountable nouns. Son sustantivos que no puedes contar. Entonces, sí, puedes ocupar some. Afirmación. Ok, siempre afirmación. Pero no solo para plural, sino también para sustantivos no contables. Y todos los sustantivos no contables, siempre, siempre vas a ocupar la forma singular del verbo. En este caso, there is. There is. There is. ¿Qué pasaría si yo tuviera la siguiente idea? There isn't money in my wallet. There isn't fruit in the refrigerator. ¿Cuáles son los sustantivos? Los sustantivos son money y fruit. Y ambos son no contables. Pero ahora estoy ocupando negación. ¿Cuál sería la correcta? ¿Some o any? Any, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es negación. ¿Dudas? Ahora, hay que recordar que también el any se ocupa en preguntas. A ver, vamos a ver. Rodríguez, Montes, ¿estás ahí?
Creo que no está. A ver. Fabián Velázquez. Manda. Ok, vamos a practicar un poquito con las preguntas ocupando Eni. ¿Cómo preguntarías que si hay? Que si hay algo de agua en el vaso, pero en inglés. Primero, ¿agua es contable o no contable? No contable. No contable. Entonces tiene que ser en singular. Vas a ocupar there is, pero en pregunta. Es decir, sería, nada más lo cambias. Sería there is some water in the glass. Ok, como pregunta, acuérdate que siempre, siempre, siempre nada más volteas el verbo. Va primero el verbo. Is there water in the glass? Casi. Ahora, ¿vas a ocupar some o any? Some. ¿Some? ¿Seguro? ¿Dónde lo pondrías? Entre there y water. Ok. Bien. La colocación está bien, pero el cuantificador no sería some, sería any. Porque any se ocupa en pregunta y en negación. Some nada más en afirmación, ya sea en sustantivos contables o sustantivos no contables, pero en afirmación. Muy bien. Nadia Estefanía. Presente. Hay algunas, a ver, vamos a ver. ¿Hay algunas flores en el jardín? ¿Cómo lo preguntarías? Aquí el sustantivo es flores. ¿Sería con son? Sí, dímela. Es que no estoy muy segura cómo armar todo el enunciado. Pues échale y ya yo te digo. ¿Sí sabes cómo se dicen flores? Sí, flowers. Ahí está. ¿Sí sabes cómo se dice I? No, soy malísima en inglés. Profe. Ok, a ver, ¿alguien profe, por ahí habló? Sí, yo. Sí. ¿Cómo dijo que era la idea que tenemos que hacer? Ok, la pregunta es, ¿hay algunas flores en el jardín? Porque sería, there are some flowers in the garden. Ok, ahí estás afirmando y es correcto. Pero yo la quiero como pregunta. Pero, ¿cómo era que...? Sería, ¿are there any flowers? Ajá, síguele. Es some, ¿no? No es any. No, porque en pregunta es any, ¿no? Some no se ocupa para preguntar. Exacto. Acuérdense, chicos. Some solamente lo vas a ocupar en afirmación. ¿Para contable o no contable? Ahí está. Así, quédense con eso. Son, afirmación, contable, no contable. Ok. Any. Any en negación, tanto contable, no contable. Y preguntas.
Así sea no contable, así sea plural, pero en preguntas. Ahora, ustedes son muy inteligentes. Entonces les voy a explicar lo siguiente. Ok, Eni, preguntas, tanto para contables y no contables. Ahora, les acabo de decir que son, solamente lo vas a ocupar para afirmación. Pero como ustedes son extremadamente inteligentes, intelligent students, smart, clever, geniuses, les voy a explicar lo siguiente. El son también se puede ocupar para preguntas. Pero tiene un detalle. Y eso es lo que quiero que ustedes analicen, pongan a trabajar su cerebro y ustedes mismos me digan cuándo sí se puede ocupar en pregunta. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se puede usar some en pregunta cuando no tenemos ningún there is ni there are? Ok, ahí está una clave. No estoy usando existencia, ¿verdad? No estoy usando existencia. There is, there are. Sí, perdón que te interrumpí. Cuando son como propuestas o ofertas. Así es. Muy bien. Offer and request. Solamente. Cuando tú estás ofreciendo algo o cuando estás pidiendo algo. Oferta o request, ¿no? Offer o request. Ofrecer o pedir. Ahí sí se vale. Solamente en esa situación. En la primera, would you like some sugar for your coffee? Ahí estás ofreciendo o estás pidiendo algo. Offer o request. Ofreciendo. Offer. En la segunda, do you need some help? Offer or request? Ofreciendo. Yes, offer. Can you give me some flowers for my birthday? Requiriendo, ¿no? Ahí sí estás pidiendo, ¿verdad? Ahí estás pidiendo unas flores para tu cumpleaños. Solamente cuando ofreces o cuando requieres o pides algo, ahí sí se vale poner son. Solamente en esos dos casos. ¿Ok, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, la otra duda que tenía, ¿no? Cuando me preguntaron con lots of.
I have a lot of girlfriends. I have lots of girlfriends. I love them a lot. En la primera estoy ocupando a lot of. En la segunda estoy ocupando lots of. Y en la tercera, a lot. Y la última vez que les expliqué esto, quedamos que no hay diferencia a la hora de ocupar a lot of o lots of. Significan exactamente lo mismo. Tal vez porque lots of es informal y a lot of es un poco más formal, pero en cuestión de cantidad es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia del último, a lot? Bueno, el primero y segundo, enfrente de ellos, tienen un sustantivo, que en este caso es girlfriends. Y en el último no. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo dijera Mexico has different kind of culture. Or cultures. Estoy hablando de los mayas, de los otomís, etc. Mexico has different kind of cultures. So, déjenme ver. Tiene varias culturas. Vamos a ponerle contraste. Pero, but, espérenme, estoy pensando para no revolverlos. Okay. Mexico has different kind of cultures and languages. I am not sure how many. But there are, okay. ¿Cómo terminaríamos esta idea? ¿Con a lot of, lots of, or a lot? A lot. Mexico has different kind of cultures and languages. I am not sure how many, but there are a lot. La correcta es a lot. ¿Dudas?
Solo recuerden que con a lot of y lots of deben de poner o deben de tener un sustantivo enfrente. Any question, frustration, trauma, nightmare, ¿no? Trauma, perfecto, muy bien. Son chicos sanos. No es cierto, son raros. Porque todos a su edad tienen muchos traumas. Tienen muchos demonios en la mente. Poco a poco se les va a ir quitando. Se le llama realidad. Ok, bueno, si no hay dudas, entonces vamos a ver. Nos quedan, déjenme ver, ¿cuánto nos? 7 minutos. Para terminar la clase, vamos a ver un poquito de vocabulario. Esta parte se llama negative prefixes. ¿Alguien sabe qué es un prefijo en español? ¿Quién dice yo? Es el que va antes de una palabra, ¿no? Y pues obviamente indica algo, tiene un significado. Así es. Son pequeñas partículas de una palabra. Y esos que van antes, exactamente, que van antes. Y esas partículas crean, junto con la palabra que está enfrente, una nueva palabra. En este caso vamos a revisar algunos prefijos que hacen palabras negativas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, illegal. Esta es la palabra negativa, illegal. Si le quitamos el prefijo ill, pues nos queda la palabra legal, ¿no? Esa sería la positiva, legal. La negativa sería illegal. Aquí tenemos otro ejemplo. Impossible. The positive is possible. The negative is impossible. Correct is the positive, negative, incorrect. Incorrect es la correcta pronunciación. Incorrect. Incorrect, correct. Formal is the positive, informal. Visible. Positive, negative, invisible. Regular, irregular. Happy, unhappy. Positive, negative. Usual, unusual. Y a ver, déjenme ver, creo que son todas. Sí. Entonces, incluyendo estos prefijos, on, in, im, ir, ill, podemos hacer palabras negativas. Ok, última parte de su apunte del día de hoy. Déjenme ver. Los veo muy callados. Pensé que iban a estar más frescos. Hasta les iba a decir, se ven frescos, pero no, yo creo que regresaron peor. Como que están más cansados. Como que necesitan vacaciones de las vacaciones. Es este. Ok. Iván Carrizales, ayúdame a la primer palabra. ¿Cuál sería su prefijo?
¿Perdón? If. Ok. Brandon Sánchez, number two. I'm happy. Thank you. Cristina Raquel, number three. Impossible. Okay. Avilés Diego, number four. Incorrect. Excellent. Nieto Ortega, number five. Invisible. Perfect. Nairim Ochoa, number six. On Yusuf. Yes. Flores Montes, seven. Illegal, ¿no? Uh-huh. Illegal. Muy bien. Jonathan Jesús. Informal. A ver, vamos a ver. Ya ven, les dije. Intelligent, smart, clever, prodigy students. Así se ven, miren. Ok. Bueno, ahorita les abro su sección del Classroom para que me manden su apunte. Nada más vamos a tener esta semana y la otra de clase y ya se viene la última evaluación. ¿Vale? Este año 2021 tiene 3 semestres. Vamos a terminar este. Luego el que viene de, creo que es de febrero a julio. Y luego el de agosto a diciembre. Si es que no pasa algo más, ¿verdad? Bueno, cuídense mucho, chicos. Me dio gusto verlos y nos estamos viendo mañana. See you later. Gracias.